Hola, buenos días y gracias por vuestra atención y por vuestra presencia. Lo primero de todo, eh, como son eh, por concepto micropresentaciones, pues vamos a ver si de verdad conseguimos que, que lo sean. Eh, nosotros lo que os vamos a, a presentar es eh, simplemente el, el estado actual de nuestro producto de cogeneración basado en eh, gasificación de biomasa. Eh, eh, al final, eh, el objetivo eh, siempre de cualquier instalación de conversión de biomasa en energía es eh, extraerle tanta energía como sea posible a esa, a esa materia prima de la que disponemos y eso es lo que nosotros eh, bueno, pues poco a poco vamos, vamos mejorando. En cuanto a nosotros, eh, simplemente comentaros, eh, como en alguna ocasión eh, nos habréis oído, que somos una compañía española con eh, más de 100 años de vida que tiene un mercado mundial y que eh, además eh, tiene sus instalaciones pues muy globalizadas, o sea tenemos oficinas eh, de ingeniería aquí y en eh, Alemania, tenemos plantas de producción aquí en Brasil y en algún otro lugar del mundo en función de la situación de mercados, que eh, al tener más de 100 años de vida pues eh, estamos acostumbrados a estar innovando continuamente en cualquiera de nuestras eh, actividades que son bienes de equipo tradicionales para manutención, para elevación, para tratamiento de residuos sólidos urbanos. Siempre estamos hablando de grandes proyectos con, con contenidos de ingeniería y en renovables, donde en el aspecto tecnológico estamos centrados en, en biomasa, aunque también desarrollamos proyectos eólicos en otros lugares del mundo. Como os digo, nuestros productos son siempre de, de ingeniería. Ese es nuestro know-how fundamental en, en todas las áreas en las que nos movemos. siempre también eh, entregamos nuestras soluciones eh, llave en mano eh por daros idea de magnitud de proyectos eh, podemos andar entre eh, 15 a 20 millones de euros y 200 millones de euros como proyectos unitarios, eh que entregamos llave en mano y nuestro objetivo evidentemente es la la excelencia, ¿no? Tanto empresarial como eh ambiental. Eh tenemos todas las ISOs y estamos en eh, cualquier de nuestras áreas de negocio pues eh presentes en eh todos los eh momentos, en todas las fases del eh, ciclo de vida, desde la I+ +D hasta la operación y el y el servicio de las plantas. Bajando a la gasificación Eh, yo creo que eh, si nos preguntasen a cada uno de nosotros eh, qué es lo que pensamos sobre ellas, enseguida nos vendrían a la mente pues, eh, esos eh, prejuicios que siempre se han tenido sobre esta tecnología o sobre este sistema de aprovechamiento energético. El primero es la rareza, eso de la gasificación, que es, oye, para mí lo del quemar es muy, muy fácil. Bueno, pues el gasificar es eh, siempre, como veis en la transparencia, pues eh, previo al, al quemar. De hecho, si yo eh, quemo... combustible es porque lo que estoy haciendo es a un proceso de pirólisis a las maderas en concreto, ¿eh? Y eh, al estar en una atmósfera esos gases producidos de exceso de eh, oxígeno pues eh, simplemente arden. La aproximación que nosotros perseguimos y que implementamos y que creemos que tiene otras ventajas, es decir, bueno, mira, en lugar de que eh, quememos ese gas eh, directamente vamos a eh, recogerlo, vamos a aprovecharlo y vamos a valorizarlo de una manera distinta. Otra de las eh, de los comentarios eh, siempre sobre la gasificación, bueno, pues que la gasificación genera alquitranes, es, mm, la pirólisis eh, como proceso natural sí que genera alquitranes a partir de ahí, eh, tú tendrás alquitranes en tu proceso de gasificación más o menos en distintos momentos en función de cuál sea la aproximación que, que sigues. Nuestra aproximación cuál es, eh, la que se conoce como Down Draft, que eh, base, se basa en como veis aquí, unas temperaturas muy altas en una zona estrecha de ese símil que representa lo que es el gasificador. es algo parecido a un eh, reloj de arena, entonces lo que dices es mira, eh, todos los productos de las reacciones químicas que se producen van a tener que pasar por una zona estrecha en la cual estoy por encima de mil grados. ¿Con eso qué es lo que consigo? Con eso lo que consigo es, es simplemente romper los alquitranes y en lugar de tener que eh, incorporar sistemas de limpieza complejos fuera del reactor, salgo con un gas limpio de alquitranes directamente. Tercero, la inmadurez. Eh bueno, eh, nosotros os podemos decir que eh una tecnología como la nuestra lleva más de 8000 horas operando, eh tenemos plantas contratadas y eh, bueno, no hay más que eh, demostrarlo. Nuestro esquema eh downdraft eh, nos permite, como os comentaba, el tener un proceso muy simple y muy limpio, que es el que tenéis aquí. Eh realmente eh, el sistema es tan simple físicamente como el que veis, eh, un reactor de gasificación, ese gasificador downdraft. Un reductor de temperatura en el cual extraemos calor a los gases, primer punto de recuperación. A continuación, lo que hacemos es extraerle partículas en un filtro de mangas eh, simple. Después, lo que hacemos es extraer la humedad resultante y eh, esos eh, alquitranes ligeros a una temperatura baja, más o menos la temperatura de entrada de motor. Entonces ahí tenéis la demostración clara de que eh, realmente el concepto de alquitran como tal eh, que todos tenemos en mente en este proceso eh, no se da, porque si no nos eh bloquearía el circuito muchísimo antes y eh, finalmente ya entramos a motor, donde evidentemente que es lo que hacemos por una parte generar electricidad y eh, por otra parte recuperar calor tanto en eh, camisas como en gases de escape. Entonces, ¿qué es lo que nos caracteriza? Bueno, pues que tenemos un gas que, una vez que lo hemos generado, es y adaptado, está listo para entrar al motor. Eh, segundo, eh, que no tenemos ni scrubbers, ni, no tenemos eh, ni ciclones, ¿eh? lo que sí que tenemos es exclusivamente un filtro de mangas y un condensador. Aunque ahí, eh, perdonadme, y ahora no sé volver atrás, supongo que será aquí, sí, ¿eh? Uh, los scravers y los ciclones deberían de aparecer tachados, y no sé por qué no aparecen tachados aquí, probablemente es alguna cuestión de, de color en pantalla, porque realmente nuestro sistema no tiene ni escrabas ni ciclones, es una de nuestras eh, características. El concepto es eh, industrial, o sea, nosotros como os decía, estamos acostumbrados desde hace muchísimas décadas eh, a ofrecer productos a la industria, y entonces el planteamiento es eh, simplemente de yo tengo eh, que ofrecer al mercado. Compromisos de potencia, compromisos de disponibilidad, compromisos de rendimiento, compromisos de cumplimiento de normativa. Y es lo que hacemos allí donde estemos y aquí también. Y luego eh, modularidad que veremos ahora. Eh, rendimientos. Depende de eh, los niveles de aprovechamiento de eh, la planta aislada o de la planta con el subproducto que genera, que es un carbón vegetal, al final pulverizado. ¿eh? Si nos vamos hasta el extremo del aprovechamiento general, por cada kilo de biomasa nosotros podemos obtener del orden de eh, un kilovatio hora eléctrico y hasta tres kilovatios hora térmicos. Si no aprovechamos ese carbón vegetal porque el entorno del proyecto eh, no lo aconseja. Eh, nuestro rendimiento es de eh, un kilovatio hora eléctrico y dos kilovatios hora térmicos por cada kilo de biomasa en las condiciones requeridas de entrada. Y en cuanto a modularidad, nosotros eh, utiliza, seguimos utilizando la eh, motorización en gas pobre de General Electric Genbacher, que en este tipo de motores eh, suministra... Potencias entre 400 y 1800 kilovatios. Entonces, nuestro gasificador es un gasificador que en potencia unitaria tiene 650 kilovatios, y a partir de ahí podemos combinar un número de gasificadores con un número de motores para alcanzar la potencia que requiera el proyecto. ¿eh? Como veis aquí, eh, una planta de 1800 kilovatios, pues son tres gasificadores, un sistema de adaptación de gas y un motor generador. En cola podemos incorporar un ORC para alcanzar esos rendimientos que os decía. En cuanto a aplicaciones, pues evidentemente tenemos que partir de la biomasa, en nuestro caso es biomasa leñosa. Tenemos un proceso de pirólisis detrás, necesitamos esa biomasa leñosa, que puede tener pues, distintos eh, orígenes, que hoy habría que decir que ya no son administrativos, eh, sino eh, naturales. A partir de ahí tenemos una situación de podemos tener una situación de consumo eléctrico, como veis en la, en la gráfica, ¿Para qué? Pues para autoconsumo o para venta a la red. Y luego podemos tener una situación de consumo térmico, en la cual puedas tener un aprovechamiento en entornos agroalimentarios o industriales o en entornos domiciliarios o colectivos. A partir de ahí ya va a depender de en qué eh, juego de superposiciones o de intersecciones nos movamos para que eh, hoy por hoy... Con eh, los precios de mercado disponibles y con las tecnologías disponibles, como es la nuestra, pues eh, puedan encajar los productos mejor o peor. Eh, el térmico lo puedes utilizar para lo que quieras, evidentemente, para secar, para limpiar, para generar vapor, para eh, cualquier aplicación. De hecho, una de las dos plantas que, como os decía, tenemos en este momento comprometidas es en un entorno agroalimentario, ¿eh? en la producción de piensos compuestos. Bueno. Entonces, eh, aquí tenemos el entorno global de biomasa, consumo eléctrico y consumo térmico. Evidentemente, eh, si lo que tenemos es consumo eléctrico y consumo térmico y no tenemos biomasa, nuestro sistema sobra. ¿eh? Nosotros necesitamos biomasa para que esto funcione. Si lo que tenemos es exclusivamente eh, biomasa y consumo eléctrico, pues eh, hoy realmente el entorno eh, tarifario no es el eh, mejor para eh, este tipo de sistemas. Eh, veremos saber cuando el eh, decreto de autoconsumo eh, surja eh, en qué condiciones sale y qué alternativas está ¿eh? Tercera situación eh, en la cual tenemos biomasa y tenemos consumo térmico, pero no consideramos la producción de electricidad. Nosotros tampoco evidentemente estamos ahí y donde eh, sí que estamos es en situaciones y donde creo que creemos que tenemos nuestro nicho y nuestras posibilidades es allí donde eh, hay biomasa aprovechable y allí donde se da una combinación de consumo eléctrico y consumo térmico. ¿Eh? eh ahí eh creemos que eh, por las cifras que os hemos comentado eh la gasificación en nuestro sistema es una opción eh muy interesante y eh por supuesto pues estaremos encantados de eh tratar con quien lo entienda oportuno pues cualquier caso de eh proyecto. La situación actual de compás de espera eh no puede ser eterna tampoco y eh no se puede eh, desconsiderar como en este momento lo está, eh, un sector como lo es el de la biomasa y como lo es el de la cogeneración. Eh, para nosotros eso es eh, un hecho y eh, nosotros bueno, pues afrontamos este futuro y este tiempo de espera con, con optimismo. Eh, yo creo que ya he terminado. Eh, no sé si ha tenido tiempo para sacarme alguna tarjeta o no. ¿no? Es sorprendente. Eh, muchísimas gracias por vuestra atención y, repito, estamos a vuestra disposición. ¿eh?